retrocede. ¿Qué? ¿Qué pasó? Maldita escalera, se soltó de la pared. ¿Y ahora qué? Algo se me va a ocurrir. Buena idea. Oh, cielos. Déjame ir adelante y solo sigue. Bien, voy detrás de ti. Bien. Vamos, salta. ¿Me atraparás? Te tengo. ¿Ves? No precisaste mi ayuda. Salgamos de una vez de esta cosa. Eli, muévete. Ah!
Vamos. 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 ¡Las manos arriba! No está respirando. ¡Las manos arriba, maldición! Vamos, Eli. Bienvenido a las luciérnagas. Perdón por él. No sabían quién eras. ¿Y Eli? Ella está bien. La trajeron de vuelta. ¿Llegaste hasta aquí? ¿Cómo lo hiciste? Fue ella. Luchó mucho para llegar aquí. Quizá tenía que ser así. Perdí a la mayoría de mi gente cruzando el país. Perdí prácticamente todo. Y luego apareces y de alguna manera te encontramos a tiempo para salvarla. Quizá tenía que ser así. Llévame con ella. No tienes que preocuparte más por ella. Nos encargaremos. Me preocupo. Déjame verla, por favor. No puedes. La están preparando para cirugía. ¿A qué te refieres con cirugía? Los doctores dicen que el cordyceps dentro de ella ha mutado. Por eso es inmune. Una vez que lo saquen, podrán crear una vacuna mediante ingeniería inversa. Una vacuna. Pero crece por todo el cerebro. Así es. Busca a alguien más. No hay nadie más. Mira, vas a mostrarme dónde... Detente. Entiendo. Pero por lo que sea que pienses que estás pasando ahora, no es nada comparado por lo que pasé yo. La conocí desde que nació. Le prometí a su madre que cuidaría de ella. Entonces, ¿por qué dejas que esto pase? Porque no se trata de mí. O incluso ella. No hay otra opción aquí. Sí, sígueme convenciendo de esta basura. Escóltalo. Si intenta algo, dispárale. No desperdicies este don, Joel. Arriba. Dije arriba. Vamos. Muévete. Dije, muévete. Dame una excusa. ¿Hacia dónde? ¿Qué mierda haces? ¡Camina! ¡Dije que camine! ¿Dónde está la sala de operación? No tengo tiempo para eso. ¿Dónde? ¿Dónde? Piso de arriba, en el extremo. ¡El contrabandista está aquí! ¡Mierda! Mató a Ethan. ¿Qué?
Ethan está muerto. Perdimos a un hombre. El contrabandista escapó. No saldrás de aquí. Lo sabes. ¡Hijo de perra! ¡Hijo de perra! ¡Me quieren esta locura!
ese de abajo. ¿Oyeron lo que yo...? ¡Mierda! ¡Están por aquí! Se acabó. Ahí voy, Eli. ¡Oh, mierda! ¿Ves eso? Thank you.
¡Ey! ¿Ves eso? Cuídate, amigo. ¿Dónde diablos es? ¡Oh, mierda! ¡El contrabandista! ¡Estás muerto, idiota! Listo. Vamos. Eso debería darme algo de tiempo. Una oportunidad.
estás haciendo aquí? No dejaré que te la lleves. Es nuestro futuro. Piensa en las vidas que salvaremos. No te acerques más. ¡No! ¡Maldito animal! Kaori, cállate, carajo. Vamos, pequeña. Te tengo. Te tengo. Oh, mierda. ¡Retrocedan! ¡He dicho que regresen! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Alto! ¡Oh, Dios! No puedes salvarla. Incluso si la sacas de aquí, ¿entonces qué? ¿Cuánto pasará antes de que la destrocen los chasqueadores? Eso si no la violaron y asesinaron antes. No es tu decisión. Es lo que ella querría. Y lo sabes. Mira. Joel siente lo que debes hacer. No le pasará nada. Diablos es esta ropa. Tranquila, aún están haciendo efecto las drogas. ¿Qué pasó? Encontramos a las luciérnagas. Resulta que hay muchos como tú, Eli. Gente inmune, docenas de hecho. No sirvió de nada de todas formas. A decir verdad, han dejado de buscar una cura. Nos vamos a casa. Déjame ir. Por favor. Vendrías a buscarla. Parece que caminamos.
Debería ser una salida directa. Bien. En verdad es muy bonito, ¿no? Sí. Bien. Cuidado con la cabeza al pasar. Aquí. Lo tengo. Siento el peso de la edad. No creo que te lo haya dicho, pero Sara y yo solíamos hacer caminatas así. Era buena, tenía que seguirle el ritmo. Creo que las dos habían sido buenas. Yo no sabía que le había sacado. Sí. Wow. Mira hacia abajo. Ya casi llegamos. No está muy lejos ahora. Dame la mano. Bien, vamos. Espera. En Boston me mordieron. Y yo no estaba sola. Mi amiga estaba allí. A ella también le pasó. No sabíamos qué hacer. Así que ella dijo, solo hay que esperar. Podemos ser poéticas y perder la cordura juntas. Aún espero mi turno. Ellie. Su nombre era Riley y fue la primera en morir. Y luego Tess. Y luego Sam. Nada de eso fue tu culpa. Oh, no entiendes. Luché por mucho tiempo con la idea de sobrevivir. Y tú, no importa qué pase, tienes que encontrar algo por qué luchar. Sé que no es lo que quieres escuchar ahora, Júramelo. Pero es... Júrame que todo lo que dijiste de las luciérnagas es verdad. Lo juro.